kiss me. Just
cause I got it going on. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide was red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, one, that's how you get it, is it? Killer with the beat, I know killers in the street. With the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit. Trying to ask me shit. Woman, figure that they ain't gonna pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you flip a little skateboard P. When the pit's in the grip, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. But get an attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. I got the rodeo on my arm and the horn shut down and all of this, cause I got it going on. Chicos, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Fórmula 1 Virtual. Bueno, ¿cómo lleváis el veranito? Que ha entrado con muchas ganas, de verdad, con mucha calor. Y bueno, no sé por dónde empezar, ¿no? Tantas cosas que decir, tantas noticias después de un mes casi sin tener una retransmisión aquí en vuestra casa, en la casa de los locos del volante. Bueno, pues muchas cosas, ¿no?, que han pasado, sobre todo con este F1 24. Este F1 24 que yo creo que está siendo, como bien he comentado, con la persona evidentemente que tengo a mi lado, que ahora lo presentaré, que bueno... Este F1 24 es el juego que más hate, ¿no?, ha recibido, y por eso nos gustaría mucho hablar de este comienzo, de cómo ha entrado este F1 24, que no ha sido la mejor manera, evidentemente. Pero hay que echar vista atrás, y es verdad que como el 2019-2020, ¿no?, que supuestamente era el mejor juego, pero aún así, en todos los capítulos de cada temporada, siempre ha habido actualizaciones. Parches, mejor el juego no empezaba bien, se metía un parche, mejoraban una cosa, estropeaban otra. Y parece ser que este F1 24, parece ser que la gente ya está harta después de, evidentemente, de ese F1 23, que también empezó como si fuese que nos dieron una beta, básicamente. Pues este F1 24 es básicamente lo mismo, pero más mierda todavía. Parece ser que han metido dos parches importantes y veremos a ver si ha mejorado o no ha mejorado la cosa. Lo que sí ha cambiado algunas cositas. Hemos puesto el chat ahí en la ESO del directo para que os veáis vosotros cuando habláis. Es verdad que lo tengo que hacer más grande porque de verdad que se ve una mierda. Habrá que hacerlo más grande. Son pruebas, evidentemente. No es oficial, es un día de exhibición. Es la primera toma de contacto, es la primera retransmisión del F1 24 aquí en Fórmula 1 Virtual. Y bueno, Duque, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas el verano? Sé que hoy te has pillado hoy el F1 24, todavía no lo has instalado, pero noticias tenemos, ¿no, amigo? Muy buenas. Pues muy buenas noches, Coco, lo primero de todo. Buenas noches también a todos los espectadores y buenas tardes a nuestros amigos latinos. Lo primero de todo, pues nada, vamos a ver qué tal el comienzo de este F1 24, que no ha tenido el mejor recibimiento posible. Ya comentaremos las causas, ya más o menos me las preveo, me las vuelo. Y bueno,
Pues por lo pronto, lo que la noticia así bomba de este verano, pues está siendo sobre todo ese cambio, esa conducción que yo no la probé de inicio porque me acabo de comprar el juego y igual me he librado una buena, también te lo digo, porque no sé qué tanto ha cambiado, pero hace nada han metido un parche súper potente con 300.000 correcciones, mejoras, etcétera, y eso no es buena señal. O sea, cuando metes una actualización tan grande es que el juego de primeras era un desastre. Yo prefiero testearlo y luego juzgar, pero la cosa no pinta bien. Es verdad, Duque, es verdad, de todo lo que dice, todo ese pesimismo, ¿no?, que ronda en todos los pilotos. De hecho, mira, PhotoRacer, vi que un streamer, ¿no?, donde su contenido principal siempre ha sido el F1 oficial. Y la verdad es que es una pena, ¿no?, que streamer como PhotoRacer se vayan a iRacing o se vayan buscando las habichuelas por otros lados. Vamos a darle tiempo, ¿no? Todavía queda, acaba de empezar esto, es verdad que el juego no lo han dado roto y veremos a ver las actualizaciones y los parches. Es verdad que yo estoy viendo ahora mismo imágenes ya de pantalla y es verdad que ya tengo que meterle yo actualizaciones también de cosas al juego porque se ve un poquito a tirones, hay que ir corrigiendo, es verdad que es la primera toma de contacto. Y nada, chicos, no, sin más dilación, vamos a ir ya con imágenes del circuito, con imágenes de los dos equipos, ¿no? Duque y IRT. Ojo, que ya no es Dojo Linares, es IRT Linares F1 Sports. Así es que contra Deluxe, el actual campeón de The Special One, contra Deluxe Sport Team. Dos equipazos españoles, dos equipos que, que vamos a ver qué tal, ¿no? Con este F1 24, porque todo es verdad, Duque, que vale, nos quejamos mucho del juego, tal y cual. Hay que adaptarse, básicamente. Y como decimos, todas las temporadas, ¿no?, habrá pilotos que este juego le vaya mejor, habrá pilotos que este juego le vaya peor. Evidentemente, habrá chetos, como siempre. Esperemos que decían que este F1 24 los chetos no iban a estar. Esperemos que no, esperemos que no. Porque ya si eso, o sea, lo único que pueden hacer bien, que es ese famoso sistema antichetos, porque también se ha liado muchísimo estos dos últimos juegos con el tema de los chetos, no solo en las comunidades, sino también a nivel eSports. O sea, aquellas famosas acusaciones a Runhard de que llevaba chetos. Así que es positivo, muy positivo, de hecho de lo mejor del juego, que por fin tenga antichetos y realmente ahora se vea el nivel real de cada uno de los pilotos y alguno que igual pues podíamos tener dudas de si su nivel era real o estaba siendo ayudado, bueno, pues es la oportunidad de ver. Bueno, pues vamos a verlo. De qué está hecho este juego, vamos a ver de cómo se están tomando bien los pilotos y los equipos. Y bueno, Duque, como siempre, yo no me esperaba tanta gente viendo Eurocopa como hay, que haya gente viendo todavía, y más después de un mes de retransmisión de inactividad. De Rose, ahí apoyando a su ex equipo IRT. ¿Cómo estás, crack? Espero que todo vaya yendo bien. Tenemos a nuestro querido Fénix, Daniel Romero. Muy buenas tardes allí en Colombia. Bueno, mediodía, no sé. Por allí a 3 de la tarde, tiene que ser aproximadamente. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Fénix? Espero que estés bien. Y también tenemos a Destri, que también nos saluda ahí. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas noches, buenas mediodías. David Game, también lo tenemos por ahí. Buenas tardes, Rey. Y a quién tenemos por ahí más, nada más. A David Game. Pues nada, Rey, póngase usted. Perdón, Danny Game. Danny Game, madre mía, tengo que verme la vista. Danny Game, Goku. Perdón, no, Danny Gamer, Game. O sea, nos falla la vista a los dos. Danny, o sea, Gamer, Danny, madre Gamer. Mía, estoy cada vez peor, de la vista. De que yo me dio otra cosa, porque lo que es la vista. Ahora mismo. Bueno, no, yo de hecho va, estoy usando gafas, no, o sea, no un pimiento. No ves un pimiento, yo tampoco. Bueno, pues voy a quitar la music. Es verdad que, bueno, es verdad que en este mes he estado viendo cositas para hacer en OBS, los directos y demás. Y algunas cositas hemos cambiado, he puesto nuevas para que se automatice todo.
para que se nos escuche mejor, Duque. Quizás, y yo creo que a ti de hecho se te va escuchando mejor. Tenemos a Daniel Loro que dice dislexias de ambos. Buenas noches, señores, buenas noches ahí. Bueno, pues vamos a ver tiempos. Dislexia o miopía, que es diferente. Estoy fatal, estoy fatal. Tenemos ahí a Salva, vamos a ver los tiempos que están marcando los chicos. Recordemos que, bueno, pues va a ser una exhibición de este, bueno, primera toma de contacto entre IRT y DLX. Que bueno, espérate, que es que yo tenía, lo tenía todo bien preparado, cojones. Que yo tenía aquí, está aquí un ratito titulares, titulares, los titulares que nos van a presentar estos chicos en el día de hoy. Ahí lo tenemos. A DLX Danny Gamer, precisamente. A DLX Tor 97, a DLX Pincho, a Alonso 10, Cal Blue, Alberto 14 y Pablo Fernández por la escudería IRT. Tenemos a Salva, Dilema, Gómez, Flexus, Diego, Juan y González. Pues esos son un 7 contra 7, es un versus que, bueno, pues los chicos han decidido tener. Falta mucha gente top, ¿eh? ¿Tú qué? Sí, sí, sí. Sobre todo los que vimos en la final, que, bueno, claro, se te olvidó comentar que DLX es el subcampeón. O sea, esto es verdad, una repetición. De la final. Una repetición de la final hace un mes y algo más o menos que se disputó, que se la llevó IRT en aquel entonces, Toyo Linares. Bueno, y sí, fue, falta gente como por ejemplo Yare. IRT SRX ganó las dos carreras. IRT SRX fue la final, Duque. ¿No? Ah, es cierto, no. Esta fue la semi, si no me equivoco. Exactamente. Claro, es que yo me he confundido porque con DRT y IRT fueron los cuartos. Que ahí ya empezó el salseo máximo. O sea, correcto, yes. Increíble. Eso es, sí, sí, sí. Nos confundimos, Duque. Hay muchas cosas que ver. Bueno, pues sigue la gente sumándose al directo. Muchas gracias a Hugo también, que lo tenemos ahí. Le falta mejor al Linares. Tampoco va a correr hoy. Hay mucha gente también que falta. Estuvo y fue muy importante en aquella final. Eso es. Bueno, pues ahí teníamos los titulares, chicos. Y ahora sí os pongo los tiempos. Que bueno, vamos a ver, ¿no? La conducción, Duque, que es lo más importante según el cambio de juego, ¿no? Del F1-23. Siempre, yo creo que en todas las, como siempre digo, ¿no? En todas las temporadas hay que cambiar de conducción. Las físicas cambian, la tracción, en fin, todo un poquito. Mira, Coco, ¿ves? O sea, yo he jugado al F1 2004, he jugado al F1 2006, al 2009, o sea, no hay peor conducción que esta, ya te lo digo. Esto no es nada para mí. O sea, yo me voy a adaptar facilito. Si es igual que el 22, pues obviamente me costará, pero al final claro, terminaré adaptándome. Cierto que no voy a sacar mi mejor nivel, pero al menos no haré el ridículo, que eso también es importante. Eso es, uy, cuidado ahí, que vemos a pilotos que están en vuelta, mucho tráfico, vemos en ciertas zonas del circuito, queda todavía 6 minutos para que acabe esta, bueno, pues primera clasificación, primera toma de contacto, para que veamos cómo se van comportando. Es verdad que tengo que calibrar lo que es el F1-24 ya con el OBS y con la calidad de gráficos, porque cambia también, ¿ves? Todo cambia, es que todo cambia. Es cuestión de adaptarse y de actitud, Duque. Pues lo que sí es verdad. Exactamente. Lo que no he puesto ha sido, pues evidentemente, las cositas como el mapa completo, la información de vuelta, el detalle de los neumáticos que llevan los pilotos y demás. Y bueno, chicos, espero que disfrutéis de vuestro verano, ¿eh? Que este verano hay que disfrutar a tope. Evidentemente, vamos a ver si EASport nos da una alegría, que difícil lo veo. Y nos puede arreglar un poquito esto, ¿no? Este pesimismo, este mal hacer, ¿no? De muchas cosas, porque hay mucha gente, evidentemente, que vive de esto. Y si la herramienta no es buena, hay que buscarse la vida, Duque, ¿eh? Ya lo estamos viendo, que hay gente que se está yendo a Assetto Corsa, a Assetto Corsa Competizione, a iRacing, y cuidado, el automovilista 2, Duque. Pues al final han ido cogiendo mucha fuerza, porque cada vez el Sim Racing se va... Sí. Igual me estoy inventando la palabra, profesionalizando todavía sí. Más. Entonces yo creo que ya la gente está buscando cada vez más lo que es la simulación, porque se disfruta más todavía.
y sobre todo, y lo más importante, encontrar a gente con la que correr. Con la claro. que correr, que sea de tu nivel, que sea igual de limpio que tú. Para eso el iRacing es espectacular, el sistema que tiene. O sea, 10 de 10 en matchmaking. Es verdad. O sea, quieras o no. Y luego, juegazos como Automovilista 2, como Assetto Corsa, que sí, no sí. tiene fin. O sea, Assetto Corsa es infinito. Sí, le puedes sí, meter sí. mil mods. Y de hecho, a mí ya me está dando una envidia porque me encantaría correr en TSR. Me encantaría. Solo qué rabia que no pueda haber mods para consolas. Porque inmediatamente me apuntaba a TSR. Sí. Porque me flipa. Me flipa ese campeonato. Me flipa encima los tributos que han elegido. Turquía, que hace tiempo que no lo corro, porque en el F1 no lo quisieron meter. O sea, claro. se corrió en 2020 y en 2021 en la realidad y nunca lo han querido meter. Una vergüenza. Y yo me metía de cabeza. Y el iRacing claro. también lo tengo pensado de aquí igual a 4 o 5 años, cuando me monte bien mi setup, un PC... en condiciones. Top. Pero claro, para eso... Para eso necesito sí, sí, acomodar sí, sí. todo, reacomodar toda mi habitación. Todo llega, ¿no? Supuestamente todo llega, pero a veces cuesta y llega tarde. Bueno, paciencia, paciencia. Es una virtud, ¿eh? Parece que no, pero es una virtud tener paciencia en esta vida. Todo llega, trabajando y trabajándolo bien duro, todo llega. Bueno, el único piloto que lleva neumático medio es IRT Juan. Ahí lo tenemos a Juanillo. También ahí a los mandos de... Bueno, es que va sobrado, ¿eh? 1.14.0, ¿eh? Oye, ¿qué tal los tiempos? 1.11.3, neumático rojo. Pues mira, si comparamos con la realidad, creo que la pole position fue 1.11.3 o 1.11.4, si no me equivoco. O sea, estamos prácticamente calcando veas. Los tiempos que la pole position de Norris. Nada más ni nada menos. Casi así que, juego realista. Ahora va para el goti. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Estoy colocando el chat de Twitch para que se vea algo por aquí, por acá. Ay, mucho mejor. Tengo que subir el problema es esas letras rosas que, dependiendo de qué imagen, no, y aparte se van moviendo y igual no se aprecian bien. Tengo que hacerla más grande. Es que, ya te digo, estuve enredando un poquito, estuve viendo pequeños tutoriales y demás. Y mola. No pasa nada, Coco, que esto... ¡Hola, madre mía! Juan, que creo que era, ¿no? Salva. ¿A quién estabas enfocando? A Juan. A Salva. Madre Salva mía, pues, o sea, acabo de meter un trompazo ahí en la subida a la Moreneta, que menos mal que no hay daño. Bastante serio, sí. Bueno, pues ahí están IRT, Salva, Diego López está y Flexus. Ah, no, fichaje. Sí, hay daño, se acaba de fastidiar el alerón. González, Dilema, ojo, de momento los cinco primeros son pilotos de IRT Linares y bueno... Vamos a ver, ¿eh? Ahí viene Pablín, viene Alberto, sí. Carlos Blue. Bueno, DLX muy tranquilito ahora de momento. Bueno, básicamente no es que digas, oye, mira, wow, cómo ha empezado. Es que esto no es ni pretemporada, ¿no? Como aquel que dice. Nosotros recordemos que nuestra comunidad, Fórmula 1 Virtual, nuestros campeonatos... Bueno, y hay un abandono, Coco. Hay un abandono dos, que ya tres. Sabemos quién es, ya sabemos lo que quiere. Hombre, claro. El señor Pincho, el director de orquesta, que le gusta llamar el atención. El señor Pincho quiere chupar cámara, obviamente es lo que quiere. Por eso ha hecho el famoso No Quali Challenge. Obviamente Pincho en condiciones normales estaría ahí luchando por la pole, no tengo ninguna duda. Y por supuesto falta también Soren, apodado Lion, del X Lion. También otro pilotazo, el segundo mejor piloto que tiene del X, o incluso el primero, está muy igualado con Pincho. Y obviamente, pues perfectamente estarían ahí luchando por posición. Y sí que me sorprende mucho IRT Diego López, lo veo muy rápido. Flexus también, no sé si han sido dos fichajes de IRT recientemente o ya los tenía Juan, porque la verdad. Juan ha sacado, ya sabemos, ¿no? O sea, sí. se ha fusionado con Doyo Linares, han sacado Linares. La cartera, el cheque, y han empezado ahí a espilfarrar en fichajes. O sea, parecen el PSG
No, el Chelsea, que lleva 600 millones gastados en estos últimos años. Sí, 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 sí. Ahí vamos a ver la temporada ahora que entra. Todavía vuelvo a repetir, esto no es ni pretemporada, esto es como una exhibición, es una toma de contacto de, pero bueno, pues ver, bueno, la verdad, de hecho, cuando lo he compartido esta tarde por los grupos de la comunidad, la gente ha dicho, hostia, oye, no hay espacio, no hay sitio. Digo, la verdad es que ha sido algo rápido que me comentó Juan y es verdad que no le dije, me lo dijo ayer y no le dije, oye, pues sí, pues no. Y al final esta tarde, oye, ¿qué voy a? Y yo, hostia, no te he dicho ni si no. Pero aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos. Un ratito, por lo menos, para disfrutar. No pasa nada. De bueno, pues, de esta primera toma de contacto, de las ganas también que hay, ¿no, Duque? Porque eso es importante, lo vuelvo a repetir. La actitud es una virtud y muchas veces pues ayuda. Y estamos viendo que por lo menos IRT de la X están presentes y TCC también, Duque, hay que decir que también. A ver, digo por eso, Coco, que este juego ahora parece que ha dividido un poco a la gente, porque en nuestro equipo, hay que admitirlo, Coco, muy pocos están contentos con este juego, muy pocos. Sin embargo, por lo que se ha comentado, pues el equipo IRT, porque claro, Juan también ha hablado en el grupo de capitanes, el equipo IRT está bastante a gusto, o sea, parece que se han probado la conducción, se han machacado y... pues se han adaptado perfectamente a las maravillas y parece que les gusta. Entonces, tenemos ahí completa división de opiniones. Esto es como todo, Coco. Al final, cada uno es cada uno. Puede que a alguien esta conducción le parezca la mejor de toda la saga, otros que igual es la peor. Bueno, lo importante es terminar adaptándose. Quieras o no, vamos a seguir con el Sim Racing, vamos a seguir compitiendo, hay que seguir defendiendo los colores de los equipos, en nuestro caso de TCC. Eso así es. Que nada, cabeza abajo, bajar la visera del casco, ponerse guantes, arrancar motor y a darle caña. Exactamente, bueno, pues también les damos las buenas tardes ahí a Diego, que nos decía ahí buenas tardes, nos saludaba. Fénix dice que ya casi lo tiene todo preparado para ser el piloto del año. Vamos a ver, ahí tenemos el que se ha llevado la pole, se busca 1-11-3, a 21 milésimas se ha quedado Salva, IRT, bueno, pues los cuatro primeros, los cinco, bueno, los seis primeros lugares son para IRT, que como bien ha comentado Duque, están cómodos, muy cómodos. Sin duda. Bueno. Bueno, se acaba de empezar. Tampoco sabemos cuánto tiempo lleva cada uno con el juego, porque lo dicho, o sea, gente como yo que se lo acaba de comprar mismo y ya prácticamente vamos a cumplir un mes de juego. Entonces, pues está claro que los que se lo han pillado de inicio, pues han tenido que experimentar esa conducción súper ortopédica que parecía Need for Speed. Exactamente. Y no sé qué tanto les haya costado readaptarse a otra vez una nueva conducción. Y me imagino que cada parche que saquen para todos pues tendrá que empezar de nuevo, ¿no? Y hacer nuevos reglajes, como siempre pasa. Es que es lo que venimos viviendo durante muchos años hasta que no cambien ese motor gráfico que tanto esperamos que alguna vez llegará. Y el día que llegue ese motor gráfico nuevo para todo... eso va a molar mucho. Lo que pasa que, evidentemente, como siempre pasa, cuando ya saca un motor gráfico nuevo, solamente harán juegos para las nuevas generaciones de consolas, etc, etc, etc. Si ya han estado a punto con este F1 24, imagínate si solamente lo sacan para la nueva generación. Madre mía, mira la ruina. Es que tengo la sensación, Coco, de que... ¿Empieza esto? Bueno, está claro que la pandemia ha sido un punto de inflexión. Sí, ha sido un punto de inflexión. Que ha trastocado todo. Bueno, pues arranca este evento, esta exhibición, el Gran Premio de Barcelona. Allá va la comandancia de IRT. Bueno, tres drive, tres jump start, pero bueno, aquí la gente creo que se ha querido adelantar demasiado, ¿eh? Bueno, serpiente de colores, donde están pasando todos. Vemos ahí un paralelo entre Alberto y Dilema. Wow. Alberto, vamos a ver, aguanta el interior por delante. Aguanta el interior, sigue manteniéndose Alberto ahí. Dilema por fuera, es el hombre que está sacando los codos de momento. Y tenemos ahí un tema con Tami Gamer también en paralelo. Empieza esto con ganas, Duque. Esto empieza con muchas ganas. ¿Quién es ese coche amarillito y azul que me encanta? ¡Hala! El tipo trompea. Jolín, me encantaba ese coche. Me recordaba al Renault de Fernando Alonso. Era Cara Blue.
Bueno, Carlos Blue es el piloto que ha trompeado, ahí lo vemos, haciendo un pequeño trompito. Pero IRT se busca el líder, salva Lexus, Diego López, González, Alonso y Danny Gamer, son los dos primeros del X. Bueno, pues primera vuelta. Ojito que se ala ahí la cubatiña. Y un boxes. Una boxes. Una boxes. Y claro, Alonso tiene, va a tener drive-thru. Alonso boxes, evidentemente. Van a tener que pasar por boxes. Alonso, Paco Power y IRT Gómez. A ver, está claro, Coco, que han querido replicar la salida, aquella famosa salida de Fernando Alonso, España 2011, pero se les ha ido la mano. O sea, demasiada reacción. No ahí tan rápido. Habíamos repetido la salida. Y volvemos al directo. Bueno, pues primera vuelta, mucho a fiesta del humo, como siempre. Eso que nos falte, la fiesta del humo que nos falte en el Fórmula 1. Tampoco han cambiado el bug este de que se queda el humo. Pero no puede ser esto. No puede ser esto. O sea, llevamos ya dos juegos completos con el bug este del humo que se queda ahí siempre en una frenada, en una curva y estorba para los que no tenemos línea. Y en este juego sigue estando. Yo no puedo más ya. Mira, mira, Pincho Duque, ¿dónde está ya el director de orquesta? Y encima lleva los colores del papaya para que se le vea menos todavía si cabe acá. Vamos allá. Quita. Enfoca otro, que este solo quiere chupar cámara. Pues va octavo ya el tío y salía último. Allá va el director de orquesta, que no estaba muerto, que estaba de parranda. Bueno, este va a lo Lando Norris. Mira, Lando Norris no ha podido, que es ganar la carrera. Quiere mañana salir en los titulares, Duque, y lo sabes. Allá va Pincho, otro puesto ganado, séptima posición para él. Vemos repetido esa maniobra del piloto de DLX. Ay, muy importante, Coco, para este juego, una regla que bueno ya veníamos comentando en el juego pasado, imagino que se habrá implementado. A partir de ahora, el DRS se activa ya en la segunda vuelta. O sea, sí, una vuelta de antelación, por lo tanto ya séptimo de caballería inmediatamente. Por cierto. Bueno, pues vemos a Pincho, que está arrastrando a su compañero David Gamer para poder intentar, bueno, pues colocarse ahí mínimo en el top 5, porque los 5 primeros lugares son de este equipo, de los Lobos, Duque, de IRT Linares. Que van como un tiro, ¿eh? Madre parece mía. Ser que... No, parece que el dominio que dejaron en The Special One no fue casualidad. Y esta es la prueba, o sea, supuestamente en este juego no hay chetos. Así que aquí no hay posibilidad de trampa. Yo creo que va a ser lo más sincero, aunque el juego esté roto, va a ser lo más sincero que vamos a ver ahora, ¿eh? Hasta que... A ver, puede ser que IRT se haya preparado mejor este enfrentamiento y se haya adaptado mucho mejor que DLX. Y quizá por eso pues está habiendo tanta diferencia. Pero por lo menos ya no es ya no podemos sospechar de chetos, porque esto es 100% legal. Bueno, pues el sistema antichetos, que en principio funciona, se supone que funciona. Por lo tanto, lo que vemos es lo que es. Exactamente, es lo que vuelvo a decir, es lo más sincero que vamos a ver en todo el Fórmula 1 2024, hasta que esto ya, bueno, pues la gente se convenzca de que va bien el juego y tal, y empiezan a chetarse, evidentemente, pasará, evidentemente. ¡Guten Tag! Para ti también, Meyer Veloso, bienvenido, amigo. Coriño, buenas, Coriño. Aquí estamos. Bueno, pues primera toma de contacto, vuelta 4, 5 ya. Y esto es lo que hay, señores. Esto es el F1 24 ahora mismo, después de este grandísimo parche, ¿no, Duque? Como tú has comentado, donde han metido pues muchas series de cosas que yo creo que ha sido uno de los parches más bestiales de los últimos tiempos, No escucho a Duque. Sin duda, sin duda. Para mí... Ahora me escuchas. Sí, sí. Se escucha. Lo que decías, para mí es un parche, es una actualización casi a la altura de lo que sería la actualización que le suelen meter a los juegos Early Access. Sí. No puede ser esto.
no puede ser esto. Un juego supuestamente terminado, no puedes meterle semejante actualización, porque lo único que demuestras es que tu juego no estaba acabado ni bien hecho. Y por las prisas, porque han querido sacarlo en mayo, ha pasado lo que ha pasado. Eso es. Eso es, no, yo creo que sí, pensamos todos igual, ¿no? Y vuelvo a repetir, ¿no? Que ya tengamos streamers grandes como Photoracer y demás, que tengan que irse a otras plataformas para poder, no sé, desarrollar un juego de Fórmula 1 o cualquier cosa que básicamente es nuestro hobby y nuestra pasión. Y bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cómo. Exactamente. Bueno, Mayer no fue piloto de Just for Fun. Y lo peor de todo, Coco. ¿Eh? Me Mayer suena Veloso, que sí, o no Mayer sé Veloso, en qué ¿no equipo fue piloto de Just for Fun de JF4? De JF4 Just for Fun y IRT, claro, exactamente, sí, sí, sí. Además, ya, ostras, jolín, si Just for Fun, Coco, qué recuerdos. Just for Fun fue, bueno, pues de los primeros equipos de la primera Virtual Team eSport, primera temporada y demás, o sea, sí. Desde los comienzos de Fórmula 1 Virtual hace 6 años, o sea, por eso te digo que Mayer Veloso ya es un piloto de la comunidad antiguo y por lo tanto que casi nada, casi nada el equipazo que tenía Just for Fun, ¿eh? O sea, un tal Uda José, un tal Litos, un tal Moreno, yo por ahí lo suelto, un tal señor Radionix. Exactamente. Un don nadie, que no lo conoce, no lo conoce ni en su casa. Felicín. O sea, poco se habla, Felicín también, poco se habla del equipazo que tenía Just for Fun en sus tiempos, ¿eh? No, de hecho, yo creo que Just for Fun peleó de tú a tú a ARS, ¿te acuerdas tú? ARS. Que el antiguo ARS, el antiguo SRX, que en este caso lo comandaba Busler. Exactamente, Bosler, es verdad, el famoso streamer este. Bosler, nunca me acuerdo cómo se llama. Bosler, el famoso streamer mexicano, bueno, que han tenido ahora cositas, ¿no? Con Juanca, con nuestro queridísimo Nano Saxo, que la próxima vez que haga algo Nano Saxo, que avise a... No, puede ser esto. Que bueno, pues que avisa a Fórmula 1 Virtual, que aquí también tenemos grandes pilotos que, bueno, de hecho los que ganaron, Mewton y Rapid, son pilotos de SRX y de... y de... Coño, te lo diré, de SRX y de... ¿Rapid de dónde? De Sky. Son pilotos que corren aquí en la comunidad de Fórmula 1 Virtual. Sky. O sea, son pilotos de equipos que compiten, claro, aquí en Fórmula 1 Virtual. O sea, bueno, si nos escucha... Por favor. Tendrían que haber llamado a un tal Radionix y ganaban sobrados. Entonces su amenaza Radionix, se cumplía. Pilotos españoles, ¿sí no? También aquí los hay. Y muy buenos. Pua. Ay. César. Litos se fue de F1, claro. Sin Litos duda. También. Litos, sí, claro. Litos era un crack. Pero Litos está corriendo que es Litos, Carlos de Moreno. Hecho, creo que sí que está en Rafi, no en Assetto Corsa. Está en Assetto Corsa me parece que está fue. Está compitiendo en el TSR. Es Carlos Moreno. TSR. Y va TSR, como un tiro. Sí. Y va como un tiro. Claro, TSR, ahí casi está. Casi nada. Sí, señor. Bueno, pues vamos a ver, chicos, que esto sigue igual. ¿Se puede acercar ya la parada de boxes? ¿En qué vuelta? Buena pregunta. No sé, por lo que sí he visto en este juego, el desgaste está a veces irregular. O sea, puede que una rueda tenga un 30-40% más de desgaste que otra. Eso, dentro de lo que cabe, pues es más realista, ¿no? O sea, si tú tienes un circuito con el 80% de curvas a izquierdas, pues es normal que el neumático derecho, el delantero derecho, sufra mucho más que el izquierdo. Eso, por ese lado me gusta ese detalle. Entonces, esto es un circuito donde tenemos la curva 3, la curva 4, la curva 9, la 11 y la 12, que son las dos últimas. Por lo tanto, está claro que el neumático que más va a sufrir en este circuito es el delantero izquierdo. Por lo tanto, no debería ya faltar mucho, ¿eh? Una o dos vueltas más. Pues Pincho, veíamos que salía como auténtico tiro. De hecho, entran en boxes Duque. Vemos que entra Diego López. También entra Flexus. Pero ojo a este dato. González va con neumático medio y ha estado aguantando el ritmo de sus compañeros Duque. Y por lo tanto, ahora tiene vía libre con neumático y estrategia totalmente diferente. Parada en boxes para todos. Ahí está. Aquí hay mucho bug todavía, ¿eh? Hay una cosa, hay una línea blanca que sale y se transparencia. Alonso se cae, ¿eh? ¡Uy! ¡Safety car! ¿Tú? Y luego... ¡Hala! Yo no he hecho nada. ¿Qué me miras a mí? Siempre igual. Yo siempre el culpable. ¿Sale safety car? ¿Toque? ¿Qué has hecho? Ya, siempre lo mismo. No, te digo, Duque, que safety car, el primero de la temporada F1 24. Bueno, pues está claro que al peor que le viene esto...
Al peor que le viene esto es a González, porque ahora, claro, tiene neumático medio, sí, pero parar a por blandos no creo que sea una opción. Por lo tanto, tendrá que poner duros o esperar un segundo safety. Que yo creo que, hombre, es tirar moneda al aire. ¿Quién sabe? Oye, pues, Mayer, estamos buscando pilotos también para competir con TCC en Assetto y Racing, que ya estamos ahí también. Ponte en contacto. Fichamos. Bueno, pues safety card. Duque, este no se ficha. Otro que dice que yo la agafo. Este fuera de TCC. No lo quiero. Fuera de aquí. ¿A quién? Otro sinvergüenza. Siempre tengo que tener yo la culpa. Y esta vez ni siquiera he dicho nada. Y no me podéis culpar porque estoy siguiendo la retransmisión desde Twitch. Por lo tanto, Coco ve antes que yo lo que pasa. Yo no puedo predecir nada. Así que a callar. Ahí está, safety car. González le han truncado la estrategia. Ha tenido que cambiar el neumático medio, poner el neumático duro. Al igual que dilema que pone el neumático duro y hasta el final. ¿No? Sí, sí. Ah, sí. Bueno, claro, si tú lo ves, le dan primero que yo. Claro. Habrá puesto duro, imagino. Sí, duro. También dilema, ¿eh? Los dos únicos que han puesto duro. Vamos a ver, Pablín también entra en boxes. Pone el neumático medio. Duros para Juan. Y oye, yo no he visto el safety car, ¿dónde está? Ahí está el safety car. Claro, es que todo el mundo que llevaba neumático medio, todos los que han empezado con neumático medio, pues está claro que la única alternativa es pasar al duro. No hay más opción. Bueno. Estamos en la vuelta número 10 ya, Duque. Y, perdón. Y un dato. No hemos visto tantos adelantamientos, Tan solo tengo dos repeticiones o tres nada más. No, porque IRT ha jugado muy bien sus cartas ahí, ese quinteto de arriba. Es que IRT no ha dado opción. O sea, ese quinteto de arriba ha gestionado muy bien. Se han ido dando DRS entre ellos y Pincho, que era el perseguidor, no ha sido capaz de poder con ellos. Sí, pero ha ganado dos puestos, Está cuarto ya, Sí, ahora sí, pero me refiero, o sea, antes del safety car… No, lo ha venido como Dios. Tú has comentado que no había muchos adelantamientos. No, ya. Pues está claro que… Eso es. Y bueno, Salva tiene sanción, parece. No sé si 5 segundos o 3 segundos… Salva quiero pensar que son 5, porque no es un 10 segundos especialmente 10, 10, difícil 10, 10. Para evitar la sanción. 10 segundos, y de hecho se va a quitar 10. Uno. Sí, sí, 10. Este hombre. I don't know. Y Pablín tiene 3. Madre mía. Ahí tenemos a Salva, Dilema. Bueno, Dilema también entra a cambiar neumáticos. Salva también. Danny Gamer también abandona. Pues el X que se queda con 2 menos. Está claro que se le complica muchísimo ganar esto. Bueno, a lo mejor. Bueno, pues estará. Depende sobre todo de su estrella, que es Pincho. A ver, es una pachanga. Esto se acaba, hombre. Esto se acaba, hay que acabar. La verdad que sí, bueno, ya que estamos. Hay que… Bueno, pues esto queríamos ver, ¿no? Lo que va a ser F1-24. Uy, ¿quién es ese? Alberto es ese coche tan precioso, hermoso, que me recuerda al famoso Renault sí, Alberto. Amarillo. Alberto es, este. Alberto. Muy bien. Pues no me importa quién gane la carrera. Alberto le voy a dar yo 25 puntos por el diseño más bonito de todos. No di ni una vuelta, Julio. Oye, ¿verdad? Ah, bueno, claro, creo que está hablando de iRacing. Es que en iRacing creo Coño, que tienes que comprar por separado coches y circuitos. Ahora es Spa, luego las de Daytona. Bu. Se vienen cositas. Al que le estoy dando también. Joder, estoy viendo cositas. Ese es nuestro. Es el Forza, Duque. Sí, el Forza no estaría nada mal probar, sobre todo ahora que han introducido también carreras de resistencia, no estaría mal probar cosas. El tema es ese, que claramente las físicas del Forza pues son lo que son. Claro. Y no he probado el F1,
pero tampoco hay que ser un genio para, yo creo que el F1 tendrá mejores físicas. O sea, tampoco es muy difícil, porque el Forza no se caracteriza por hacer grandes físicas, precisamente. Se relanza esto, Duque. Mira, cómo se pone la cosita. Allá va, Lexus atacando a Pincho, intenta hacerlo por fuera. Le cierra el interior a su compañero, le hace buena la paradilla. Y buen trabajo de momento de IRT. ¿Cómo se puede ganar una plaza que te ayude tu compañero? Lo acabamos de ver ahora mismo, Duque. Qué bonita maniobra. Pues sin duda, muy bien jugado. Pincho, muy bien jugado. Está claro que Pincho. IRT. IRT. Allá va Pincho, allá va Pincho, allá va Pincho, allá va Pincho. Se va a tirar al interior, se tira Pincho. Aguanta por fuera González y por dentro Pincho. González casi pierde el control. Uy, casi del se toca. Monoplaza, sí. Pasando por milímetros, Duque. Mira, ya va cómo se muestra Alberto también a Diego López. Parece ser que DLX se acaba de quitar ahora mismo el antifaz y va por todas. No, Alberto va, o sea, se pone en paralelo. Aguanta de momento. Lleva Torre. Alberto lo intentaba ahí en la 10 por fuera. En la 11, perdón. Pero muy difícil. DRS permitido de nuevo. Y salva marca, vuelta rápida, 1.13.7 en carrera, de la relanzada después de salir el safety car. Bueno, uy, safety car otra vez, Duque. ¿Quién se fue? Ah, Calo Blue. ¿Problemas para Calo Blue? Bueno, ¿quién ha sido? Calo Blue. ¿Otro del X? No, pero se mantiene en pista, ¿eh? No sé. No, pero safety car no. O sea, ¿qué hablas, Coco? ¿Qué hablas? Oye, pues escúchame, habrá sido un bug, pero ahí ponía safety car, ¿eh? Perdón que te diga. O me lo he imaginado yo. A ver, Coco, que ya sé que tiene muchas ganas de culparme, igual que todos, pero yo no he sido. Yo tampoco. Ahí vienen todos, Duque. Claro que todos vais contra mí. Mía, o sea, soy yo contra el mundo. Fuera. ¡Dilema! Era el piloto que… Pero bueno. ¿Dónde va? ¡Qué loco! Bueno, dilema igual todavía no sabe a estas alturas que hay que ir por lo negro, no por la grava. Por lo negro es donde se corre. Allá va Flexus, el nuevo fichaje de IRT Linares, que marca vuelta rápida, 1.13.6. En segunda posición su compañero se busca muy de cerca, ya está Pincho asomándose. Y vemos a Diego López con González, los dos pegados, se tira desde su casa. ¡Casi lo hace Alberto! ¡Boya! ¡Alberto! Que lo intentó el tío, ¿eh? Ahí está. O sea, lo puede intentar ahora en la 4. Es una muy buena zona también para intentarlo. Si se empareja bien, la puede hacer un lacito. El lacito del amor le pudo hacer Alberto ahí, pero no se dejó González. Ahora vemos a Gómez, que está muy atrás y más atrás. Vemos a Carlos Blue, que era el piloto que tenía ese pequeño problema. Ahí vemos a Flexus, se busca muy de cerca de su compañero. Y Pincho van, también ahí muy cerca. Para, Diego López, bueno, intenta seguirlos, pero ha perdido el DRS. Sí. Pincho se ha tirado el ancla, muy bien. Ahí a los dos pilotos de IRT. Y Diego… ¡Uy, Pincho, trompo! ¡Trompo de Pincho! ¡Hala! ¿El A12? Pues sí, eso sí que no es normal, ¿eh? Se le fue de atrás completamente. No, y vuelta rápida curva para Diego López. Pues mira, Diego López, vuelta rápida, Duque. Ostras, es una curva súper rara, ¿eh? ¡Uy! ¡Cuidado, Gómez! También es una curva problemas. Prácticamente imposible hacer trompo, o sea… te digo una cosa, Coco. Ese trompo en la 12 ya me ha asustado. O sea, no es normal hacer trompo ahí. O sea, vas a fondo, sexta marcha, prácticamente séptima, pie a tabla, el coche no te puede traicionar ahí. O sea, mamma mía. No sé. Ya me, tengo unas vibes del F1 22 de ese tipo de curvas rápidas que se te iba de la nada. No me gusta. No me gusta haber visto eso. Bueno, pues Flexus sigue tirando con su compañero Sebuca. Tenemos a Diego López ahí en tercer lugar. De nuevo, tenemos a 5 a IRT liderando los 5 primeros lugares. Y luego llega Alberto ahí en un sándwich en tierra de nadie.
Ah, vale, vale, vale. Es un bug de la curva, Coco. Vale, me tranquilizo. ya no tengo tanto miedo. Parece que es un se bug. Busca. Hay un bache ahí invisible que también te hace... También se busca también problemas. Pues se busca problemas, Duque. También se le fue el monoplaza. Misma zona. O sea, la zona esa de la curva 11-12. Bueno, cómo se pone esto de interesante. Pues parece que sí, ¿eh? O sea, sí que hay un bug en esa curva. Porque ya es el segundo piloto que le ocurre algo. Madre mía del amor hermoso, ¿eh? Cuidado. Madre mía. O sea, me estás diciendo que ni con el megaparche increíble que un poco más si nos mete en el texto de la Biblia, ni con esas han arreglado este bug. Ni con esas, querido Duque, ni con esas siquiera. Pues sí que nos espera un buen juego. Nos espera un año de calvario, ya veremos a ver. Porque ya estamos también barajando aquí en Fórmula 1 Virtual otras salidas, evidentemente, ya que... ¿Sabes qué esperanza tengo, Coco? ¿Sabes qué esperanza tengo? Por lo visto, por lo que se rumorea, Take-Two se ha hecho con los de... O sea, ha adquirido FIFA, el FIFA, el famoso FIFA. Ajá. Porque ahora eSports lo ha llamado 2K, FC. ¿No? 2K, ¿no? Sí, 2K, Take-Two. Va a ser FIFA 2K. Mi única esperanza y la noticia que más me alegraría sería que Take-Two hiciese a Codemasters. Sí, o sea, le hiciese una oferta a Codemasters irrechazable y que Codemasters no fuese imbécil, que aceptase. Porque con Take-Two sí que tengo esperanzas de que este juego puede explotarse al máximo. Con EA no tengo ninguna esperanza. FIFA 2K25 nos dice ahí César. La mejor noticia sería que, claro, Kunos o Take-Two. Es que Take-Two también, al final, también está involucrado, ha estado involucrado en los GTA junto a Rockstar. Entonces, es una empresa muy fiable, muy fiable. 2025 con... Buah, pues no pasa nada, ya nos queda nada. Ya nos queda nada. Que no renueve Codemasters ya, por favor. Hombre, que el 25 sea igual de basura, o sea... Mira, estoy dispuesto a sacrificar que el próximo juego también sea una basura con tal de que le quiten la licencia de una vez por todas a Codemasters. Correcto. Que se la den a alguien competente. No, que den que la licencia, tío, como pasó con muchas otras ediciones, que la licencia sea para todos, que puedan desarrollar todo el mundo, tío. Que cada uno haga su Fórmula 1, ¿Sabes cuál es el problema que yo veo, Coco? ¿Sabes cuál es el problema? Que Codemasters estaba en una situación exactamente igual. Se le acababa el contrato en 2015, si no me equivoco, 2016, por ahí. Y justo el año en el que se les iba a terminar el contrato y tenían que renovar, van y sacan un gran juego, que fue en ese caso el F1 2016. Nuevo motor gráfico, nuevo modo trayectoria, completamente renovado, hype por las nubes de todos, vuelta de formación por primera vez. El hype por las nubes. Y maldita sea ese juego que le dio a Codemasters la oportunidad de seguir con el contrato. Tengo miedo de que el 25 sea igual. O sea, que vuelvan a sacársela, a hacer un nuevo motor gráfico y asegurarse otra vez la licencia por otros 5 o 6 años más. Y nada, el 25 increíble, 26, 27, 28, 29, una mierda. Continuista y seguimos en las mismas. O sea, ese es el miedo que yo tengo. Eso es. Bueno, esperemos que todo cambie, ¿no? Prefiero sinceramente que el 25 sea una mierda y le quiten la licencia de una vez a Codemasters y se la den a alguien competente, a que el 25 sea increíble y que Codemasters se quede 5 o 6 años más con la licencia. Es lo que dice César también, ¿no? Que van por el mismo camino, ¿no? Que tiene un pico de 8.000 players en Steam. Claro. ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Uy, madre mía! El 2015 les avisó, para que veas. Problemas para Alberto. Esos trozos que han salido de detrás. Wow. Es una nueva animación, ¿no? Ha habido trozos de piezas, ¿eh? Sí. Han saltado trozos de fibra de carbono. De fibra de carbono, vamos a ver repetido. Así hemos captado. Pues mira, eso es nuevo. ¡Ay, hostias! ¿Y tanto? Eso es nuevo. Sí. Vale, Coco, me retracto. F1 24, mejor juego de la historia, GOTY. No se lo cree nadie. Mira. ¡Uy, va! No, vale. Justo era un poco más atrás. Ay. Sí. Pero eso es súper ficticio. O sea, se ha notado súper ficticio. No me ha gustado. Según efecto. Aparece, desaparece, ¿eh? Increíble. Wow. En fin. Seguimos.
Seguimos, mira, 5 y RT. No, Meyer, pero yo digo que Codemasters la pierda. O sea, no que rompa con EA solamente, que Codemasters se vaya. Adiós, bye. Bye, bye. Necesito una empresa competente que haga el juego bien. Y si quieren abarcar más público, pues es tan simple, porque no sé por qué no lo hacen, porque con el DIRT lo hicieron. Existía la conducción simulación y la conducción más Sim Arcade. ¿Por qué no hacer eso? Claro. Ya que tienes tanto miedo de si lo conviertes en simulación abarcar menos público, ¿por qué no hacer las dos vertientes? Y así, oh, a los sim racers que de verdad quieren correr con la máxima experiencia, ¿la los tienes contentos? ¿La 20? Y a otros que buscan algo más casual también los tienes contentos. ¿La 20? ¿Safety car en la 20, Duque? Pues hasta la 21, Coco. Pero... hasta la 21. What the fuck? ¿Dónde vamos a parar la 20 otra vez? Joder. Pero vamos a ver, ¿cuántas vueltas va a dar el Safety Car 2? ¿Y qué pasará? ¿Una vuelta pues, o van si a entrar no me equivoco, el Safety Car? Y la regla del juego pasado era así. El Safety Car siempre se va a tener que ir y dejar dos vueltas finales de carrera. Siempre. Esa es la regla. Por lo tanto, espérate, debería espérate, irse la 21. Espérate que no hayas liado con el parche, tú. Espérate que no entren en meta por ¿te detrás imaginas? Del safety car. Ahora acabamos bajo safety car. Bah, me meo, Ya de momento pasa Lexus, pasa Flexus y estamos en la 21, ¿Y dónde está el safety? El safety car está en la curva número 3, míralo, punto amarillo. Sí, sí, ahí está. Se va a encontrar ahora Flexus. Curva cuidado, número 3 cuidado. Esperando al líder. Be careful. Ahí está. Arranca el safety car. ¿Te imaginas ahora si lo lleva puesto? Flotis. Qué loco. Pero no se ha ido nadie, ¿no? Buah, mira, o sea... es que lo que dice Meyer, o sea. No. No, a ver. En principio. A ver. Nah, los de detrás no van a llegar. No sé. Pero yo creo que hasta Thor, incluso Paco Power podrían llegar. Paco Power. El único que no va a llegar es Gómez. Oye, pues 16 pilotos, Pues que mira, encima lo que dice Meyer es hasta más triste, o sea, mira, el rally que también lo hace el D-Rally que también lo hace Codemasters. O sea, le metieron nuevo motor gráfico, que si no me equivoco es el Unreal Engine. Tiene un modo carrera con piezas elegibles. O sea, tanto que pedíamos que las actualizaciones, las piezas que le metías al coche, que notase visualmente, igual algún cambio visual, pues por lo visto en el rally lo tienen. ¿Por qué no son capaces de implementarlo al F1? Eso es. O sea... bueno, mira, esto por ejemplo, lo que está haciendo Dilema. Parece que es lo no que digo, le hacer. Temen. Qué cabrón. Le temen al éxito. Lo que ha hecho ahí Dilema en Despesa One sería una sanción, pero bueno, con un caballo. Momento, ¿Qué ha hecho? Break test. Pues, ha aguantado ahí lo que está escrito el tío. Ha hecho, vamos, el tapón del siglo. Uy, mira. ¡Vaya, Alberto! ¡Aguanta! También Dilema, vuelta, Alberto. Dilema, cuidado que llega detrás, Pincho. También llega para a mí. A ver, puede aprovechar porque en este mira, caso. Pincho. Uy, cuidado, Pincho, que está siendo bueno, adelantado bueno, también. Bueno, ¡qué interior! A Dilema, bueno, ¿dónde van? ¡Qué ¿dónde locos! Van? Madre mía, espérate. Que... ¡oh! ¡Uy, toque! Toque ahí hubo. Ahí hubo toque. Cuidado que llega Pincho. Madre mía, ha visto un trozo ahí de fibra pasar por delante de la cámara. Cuidado ahí, López con problema. Vemos a Sebuca. Bueno, es que IRT está haciendo lo que da la gana en la parte de adelante. Porque ahí la batalla es aquí, Entre Pincho, González, Dilema, a Thor, ver, es que, Pablín. Es que Dilema está claro que. No ha jugado del todo limpio porque, claro, está aprovechando que al no ser una carrera organizada por nosotros, bueno, técnicamente sí, pero aquí es un amistoso, no es un campeonato, no aplica no, las normas. No lo hemos organizado, pues, Fórmula virtual, él ha organizado. Claro, puede hacerlo. Wow.
aquí cada uno que haga, ahora puede hacer eso, pues. Pues ya ves. O sea, y también Pincho, por ejemplo, cuando ha tenido el trompo, ha usado el botoncito. Eso sería descalificación. Claro. Está claro que es un amistoso, pueden utilizar las reglas que ellos quieran, porque al final no vale absolutamente para nada. Gane quien gane, es irrelevante, no va a sumar nada. Eso es. Bueno, pues ahí vemos a todos, a Thor, que está intentando buscar un hueco. La última vuelta tiene delante a Dilemma, que es un hueso duro de roer. Una cosa, Coco, como se encuentren en The Special One, yo creo que a Dilemma muchos le van a tener entre ceja y ceja, ¿eh? Sobre todo los del X. Sí, sí, cuidado a las sanciones también, que van a pasar factura. Ahí tenemos a Pincho, que intenta hacerle el lacito, se lo va a intentar hacer en el interior. ¡Aguanta, se tocan! ¡Aguanta un poquito más por el interior, Pincho! Vamos a ver cómo termina esto. El que va a terminar ganando es Flexus. Ahí viene el piloto de IRT. Nada, Dilemma lo tiene muy bien, ¿eh? No, no se puede adelantar en las últimas curvas. ¡Mira, mira, mira, Pincho! ¡Ay! Vuelta rápida para él, el tío, ¿eh? Sí, la he intentado, pero muy difícil. Muy difícil porque la meta está muy cerca y en esas dos últimas curvas no puedes pasar. Si estás detrás, al de delante, solo con cubrir los interiores, no le pasas. Eso es. Bueno. Pues esto ha sido, ¿no? Buena carrerita, buen entrenamiento para IRT, porque vaya paliza. Y tanto. Y tanto, y tanto. De momento, pues ha acabado con cinco pilotos en los cinco primeros lugares. Perdón. Ahí tenemos al hombre, a IRT Flexus, que es más el piloto que ha ganado en el día de hoy. Dilemma y no sé qué más. Y Pincho, Driver of the Day. Mira qué tío, tiene que salir la portada, sí o sí. Bueno. Alonso, ¿qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Bueno, pues ahí tenemos al podio. Ahí ha puesto Alonso, ¿eh? Ahí ha puesto Alonso. What happened? Pincho homenajeando a Alonso. Normal que no haya ganado. Si llevamos 10 años esperando la 33 y no llega nunca. Y no, yo ya este paso con ese Aston Martin ni llegará. Bueno, pues celebración por todo lo alto para IRT en esta es primera toma de contacto. Era esa, Coco. Eran intermedios, maldita sea, inútiles de Aston Martin, eran intermedios. Bueno, señores, esto ha acabado de la siguiente manera. El señor Flexus gana el gran premio. Esta exhibición de IRT ha dominado los cinco primeros lugares para ello. Vuelta rápida para Pincho, Driver of the Day también para Pincho. Y bueno, Duque, ha sido... Bueno, pues no ha estado mal para ver las cosas que hemos visto. Es verdad que hemos visto muchos fallos, bugs, lo que ha pasado en esa curva, que se han ido tantos pilotos en una vuelta, en dos. Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? A ver, esa acción última de Dilemma en la relanzada no me ha gustado. O sea, y encima lo que dice, o sea, siendo un amistoso, ¿qué necesidad hay de utilizar esas tácticas? Eso es. Que yo creo que a día de hoy ni siquiera en la Fórmula 1, no, en la Fórmula 1 no se permite, porque tienes que dejar, o sea, no puedes alejarte más de 10 coches del de delante, 10 coches de margen. Bueno. Entonces, eso que ha hecho Dilemma no está permitido ni siquiera en la Fórmula 1 real. Así que es una cerdada de manual. Siento decirlo así, pero es como es. Sí. Y tiene suerte que sea un amistoso, porque llega a ser un campeonato y le llegan a meter sanción, seguro. Exactamente. Bueno, chicos, ahí tenemos a Pincho, que saluda en el chat. Gracias, chicos, a vosotros. Gracias a ti, Juan. Y nada, chicos, nos vemos, bueno, pues en el siguiente eventillo, el siguiente... Vamos a ver qué nos puede suceder en los siguientes días, semanas. Fórmula 1 virtual, porque evidentemente, Duque, no hay que estar parado. Gracias, César. Bendiciones para ti, amigo. Y a ver también, Coco, el tema Forza, a ver si concretamos algo o otras plataformas, yo que sé, Assetto Corsa. Claro, y Racing, pues para mí, yo no tengo ningún problema en castear, ¿eh? O sea, al final lo veo en diferido y como la Fury, o sea, no tengo ningún problema. Pero claro, para yo competir, pues está claro que estoy limitado al F1, al Forza y al Competizione. O bueno, el famoso Assetto Corsa Evo, a ver si llega a salir para consolas.
Bueno, vamos a ver qué puede suceder en los siguientes, en las siguientes semanas. Esperemos que el juego vaya mejorando, que podamos seguir nuestro rumbo, ¿no? Y evidentemente todo debemos al Fórmula 1, en este caso Codemasters eSports, que vaya mejorando el juego. Que no nos queda más remedio que confiar en él. Confiar. Lamentablemente. Y ya vendrá tiempos mejores seguramente. Seguro que volverán a dar con la tecla. Gracias a todos, chicos, por estar ahí y estar pendiente, bueno, pues de esta primera toma de contacto que hemos tenido con este F1 24 de manos, y gracias a IRT Linares y también a Deluxe Sporting. Duque, un placer, amigo mío, como siempre, tenerte a mi vera y poder, pues, otra temporada más estrenarnos. Y ahora, pues, te toca a ti probar de tus manos y ya sacar tus propias conclusiones. Pues sí, a ello vamos. A ver si mañana, aunque sea por la tarde, sí, después de volver del trabajito, a ver si puedo, no sé, media horita, una horita, probar algo, siquiera. Sí. Y sacar unas primeras impresiones de la conducción. Aunque ya veo que Barcelona igual no lo pruebo, ¿eh? Porque hay una curva bug, o puede que dos. Así que para no desvirtuarme y mandar a la mierda la conducción porque se me va todo el rato, sí, sí, vamos a elegir un circuito libre de bugs. Bueno, pues nada, amigo mío, gracias por estar conmigo, por estrenarnos, bueno, entre comillas, ¿no? Ver qué verdad o qué cuánta verdad o mentira hay en ese F1-24. Todavía nos quedarán muchas cosas por ver. De momento hemos visto cosas que hay que mejorar bastante y esperemos que se vayan solucionando. Un placer teneros todos ahí presente, y nos vamos viendo, nos vamos viendo porque se vienen cositas y no olvidemos que puede ser que se vengan otras plataformas, chicos. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao a todos. Lena Play, 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 música, música. We'll be right back.